Pues muy buenos días desde el paraíso de Laredulín. Bueno, no hace falta que os diga dónde estamos. Estamos en la rúa Santa María, en el, la zona cero de la Puebla Vieja de Laredo, a los pies de la propia iglesia de Santa María de la Asunción. Y bueno, pues hoy día de la patrona que hemos querido empezar así, con este himno a la patrona, compuesto en el año 2002 por eh, Jesús Manuel Piedra en la parte musical. Por Julián García Liaño, don Julián, en la parte de la, de la letra. Y bueno, pues eh, saludamos a alguno de los vecinos que ha asomado a una de las ventanas para eh, saludarnos. Lo que os decía, eh, interpretado en este caso por la coral Canta Laredo eh, y con el órgano que estaba María Jesús Camino Rentería. Hemos querido arrancar con esta interpretación de ese himno del Día Grande de Laredo en cuanto a su nomástica, en cuanto a su patrona. Y las primeras pinceladas las vamos a dar en torno pues a, al propio templo y a una serie de avatares históricos que es bonito recordar aprovechando esta festividad. Eso sí, como siempre, no nos vamos a saltar el guión. Eh, vamos a empezar pues con los datos que normalmente aportamos en estos momentos. Lo primero, es saludaros, yo soy Javi González, al otro lado está. Eh, Celia Andrés, que ayer, por cierto, la desvirtualizamos un poquito gracias a nuestro cómplice a Diego de Vallejo, un programa precioso que hicimos en el Camino de Laila para hablar de ese proyecto de cetáceos del Cantábrico. Os recomiendo vivamente el documental. Lo tenemos enlazado de días atrás, el viernes, que es cuando lo compartió a todo el mundo. Y ayer, en el primer comentario que nosotros ponemos en la entrada del informativo, lo tenéis íntegro. Y lo que os digo, vais a descubrir una realidad en torno a unos acompañantes que llevan casi más tiempo que nosotros. Ahora, entre las anécdotas deliciosas que van a desfilar en el programa de hoy, vais a ver cómo los cetáceos estaban presentes ya en aquel siglo XIII que es al que nos vamos a remontar, porque es el que eh, da inicio a lo que es el Laredo actual. ¿eh? Eh, no quiere decir que hasta entonces no hubiera gente por aquí, y, pero no con la... Carta Puebla de ese fuero fundacional de Laredo que tuvo lugar en el año 1200, el 25 de enero. Pero bueno, antes de meternos en ese tema, vamos eh, con cómo amanece el día y vamos a mirar la chuleta porque tantos datos uno no tiene retenidos en la cabeza. Bueno, vale. Eh, entonces, eh, el santoral, bueno, el santoral fácil, ¿no? Eh, Nuestra Señora de la Asunción. Eh, os decía ayer: eh, media España celebra su día grande hoy, sus fiestas, porque, bueno, tenemos una tradición de la cultura cristiana y muchos pueblos, pues el día grande de la Virgen es el día grande de sus fiestas patronales. Eh, felicitamos pues a quién, pues, aparte de las asunciones, eh, fijaros. Eh, también está la onomástica de alba, de paloma, de maría, de azucena, de estrella, de reyes y de mar. con todos estos nombres, fijaros algunas metáforas. qué bonitas. Eh, pues eh, se celebra o se alude a, la, a esta asunción de la virgen maría. El, una vez que acaba su vida en la tierra, pues digamos que asciende a los, a los cielos. y bueno, pues de ahí viene esa Advocación. Eh, el día, ¿cómo amanece? Bueno, pues ya lo estáis viendo: de cielos nubosos, no vamos a pasar de ahí. A la tarde dicen que igual tira algo de agua. Ayer os dije que nos iban a regar con el aspersor, yo no lo vi, no fui testigo. Lo que vi fue un día eh, de muchos claros, de sol, a la tarde que estuvimos grabando un, un reportaje eh, en la zona del puerto, daba una envidia total. Eh, toda la gente que estaba disfrutando de nuestra playa salve con lo cual, bueno, pues eh, intervalos nubosos, dice, aumentando a nuboso de oeste a este durante la tarde con precipitaciones débiles y dispersas más frecuentes en el interior de la mitad norte. Madre mía, es que hablando de, de Cantabria mitad norte, mitad sur, es que se, se, nos acaba, se nos acaba la tierruca y no sabemos a dónde se refieren, pero bueno, vamos a contar con que hoy va a ser un día para disfrutar, ya que la mayoría... Eh, bueno, es un festivo nacional, pues la mayoría estáis descansando. A ver si le podemos sacar el máximo de los partidos. La temperatura, 18-23, es así. Agradable total. O sea, estamos en un, en un periodo de tiempo que somos la auténtica envidia de más de media España. Bueno, eh, en cuanto a los amaneceres, lo que os digo todos los días, otro minuto que se nos va por arriba, otro por abajo. 7 y 18, el amanecer hoy. Y la puesta de sol que está prevista para las 21 y 17 horas. Eh, teóricamente, si somos estrictos, serían dos minutos los que hemos perdido por abajo. Pero bueno, es que eh, 21, 17 y 56 segundos. Vamos a dejarlo en que hemos perdido otro minuto al amanecer, otro minuto en la puesta de sol. Vamos a aprovechar la jornada. Las bajamares, la primera va a tener lugar a las 10 y 52. Y la segunda a las 23 y 20. En cuanto a las pleamares, hemos tenido ya una a las 5 de la tarde. Pues, la madrugada y vamos a tener otra a las 5 y 13 minutos. Eh, la pesca, diréis, ¿eh, ¿qué vas a decir hoy que no hay subastas? Pues efectivamente no hay subastas, pero no porque sea día festivo, sino porque los barcos, las embarcaciones, y por eso os traigo el dato, eh, no han hecho acopio suficiente de capturas como para venir. Porque la prioridad en la lonja, y ese es el dato que os quería dar, es que la marcan los barcos. Si hubiera habido algún barco con capturas suficientes para... Subastar hoy eh, esa pesca, la prioridad absoluta hubiera sido la subasta y pese a la condición de festivo puede puede pasar, ¿eh? Sí. Bien, y, eh, pues eh, hubiera, se hubiera subastado, pero ya digo no ha sido el caso, con lo cual eh, no va a haber actividad hoy en la lonja de subastas. Vamos a desear a nuestros pescadores, pues que están en alta mar y que esas faenas les reporten pues notables capturas y si no ha sido hoy día de subasta pues que lo pueda ser mañana miércoles, festividad de San Roque, jueves y a ver si les tenemos sobre todo pues a las embarcaciones así si pueden hacer esa jugada de poderse acercar, subastar y pasar esa festividad de San Roque diferida al sábado 19 pues en una jornada familiar en torno al puerto que no deja de ser un homenaje, como vengo diciendo estos días, a nuestras gentes de la mar. Y bueno, pues eh, hechas estas presentaciones, ahora sí, eh, os voy a explicar un poquito eh, mm, temas referidos a esta festividad de hoy de Nuestra Señora de la Asunción, fijaros. Primer término, la iglesia de Santa María de la Asunción. Bueno, eh, todo además se concentra en el... Periodo de un siglo, es que es muy curioso, ¿no? En apenas 100 años, ni siquiera llegan a ser 100, 100 años, se desencadenan una serie de acontecimientos. Os decía, Alfonso VIII, año 1200, otorga, concede el fuero fundacional a Laredo, a la Villa de Laredo, que hasta entonces, esta parte la censuramos, eh, venía vinculada a Santa María, o sea, a, al puerto, a Santoña. San ¿eh? ¿Vale? Y gracias a este fuero fundacional va a adquirir entidad propia, es un fuero eh, otorgado en Belorado y que está inspirado en el propio fuero de Logroño, ¿eh? adaptado luego al entorno propio de, de esta zona. Se le atribuye un dominio sobre una extensión aproximada de 100 kilómetros cuadrados, fijaros, y bueno, pues en, en el ámbito geográfico que se extiende, estaríamos hablando, entre los ríos, el Asón y el Agüera. Toda esa extensión territorial es la que va a formar parte de ese Laredo primigenio. Y en ese Laredo primigenio, esta puebla vieja en la que ahora estamos, eh, eh, es trazada ya como, como esa zona cero, con ese característico trazado ortogonal que no solo tiene Laredo, sino que tiene muchas poblaciones medievales. Y que bueno aquí se eh, traduce en, esta, en este trazado de las calles, pues Santa María, que es en la que estamos, eh, paralela a ella tendríamos la calle San Marcial y la calle Rúa Mayor, que sería la primera de las calles eh, si nos vamos hacia la zona de la mar. Y luego las que la cruzan, que serían pues aquí la más. La, por la parte más elevada sería la calle de San Martín. A media subida sería la calle del medio y en la zona inferior sería la Ruayusera. Así queda conformada esta Puebla Vieja. en la que esta iglesia se empieza a edificar. y fijaros, empiezan las curiosidades, ¿no? Empieza a edificar sobre. se supone eh, que una iglesia primitiva. bajo la advocación de la Virgen de Belén. y esta iglesia se empieza, como os digo, con tres naves cuya entrada principal no es la que está enfocando ahora a Celia, sino que la entrada principal vendría a estar en la zona sur ¿eh? y eh, actualmente esa es la entrada que podemos ver, se contempla mucho mejor desde dentro del templo y es la que, la que tendría, ahora es la que da acceso pues, a toda la subida al... Al órgano, al campanario, es donde está la pila bautismal más, más antigua. ¿eh? Al fondo de la que conocemos hoy como nave de Belén, la nave de Belén, que está presidida por ese retablo flamenco que es una de las joyas, ¿verdad? De la Virgen de Belén. Bueno, y qué ocurre en ese lapso que os digo que no llega ni siquiera a un siglo. Bueno, pues que resulta que estamos en plena Reconquista y hay que liberar la ciudad de Sevilla. Y para eso, pues, se organiza una expedición, una flota, encarga el rey Fernando III y esa flota que es reclutada en el Cantábrico va a estar liderada por el almirante Bonifaz que ya os he contado en alguna otra entrega, que era alcalde de Burgos. Y este almirante Bonifaz recluta la mayor parte de su flota en los puertos pesqueros del Cantábrico. Y en concreto, pues, Laredo juega un papel fundamental. Con aquella flota que ya os conté en su día, pues que tienen que hacer todo ese periplo para llegar primero hasta aquellas aguas, es decir, hay que circunvalar casi toda la península ¿no? para, para poder llegar a estar en disposición de acceder al río Guadalquivir y a partir de ahí trazar y lanzar esa ofensiva que eh, se salda con éxito en el 1248, eh, gracias a esa ofensiva contra el puente de barcas que están enlazadas con unas cadenas de las cuales Laredo es el único punto del mundo que mantiene vestigios de esas cadenas, porque el rey les concede esa prerrogativa de traerse esas cadenas a los marinos laredanos, unas cadenas que nosotros lucimos con orgullo en la parte superior de, de la nave, precisamente ahora está en la nave de, de Belén, y que evocan ese hecho de armas que además va a tener una trascendencia muy importante, porque entonces... Yo me quiero poner en la piel del, del arquitecto que está haciendo este templo y que de repente, a resultas de aquel lance, el rey agradecido con Laredo dice: "Oye, os voy a hacer la, la iglesia, os la voy a hacer más grande". Claro, pues imaginaros, el arquitecto dice: "Adiós, mi, mi diseño, ¿no?". Y es entonces cuando se le da mayor amplitud, se añaden nuevas naves. Y va a coger además la advocación de Nuestra Señora de la Asunción. Ese digamos que es el peaje. Una iglesia que va bajo la advocación de la Virgen de Belén, pues ya va a ser eh, bajo la advocación de la Asunción. Por eso este himno tan bonito en su letra, que está medida, eh, se ve en la mano de Don Julián, que era un apasionado de la historia de, de Laredo. Pues dice Belén, Asunta y Carmelo, o sea, está tocando las tres advocaciones, ¿no? La de la Virgen de Belén, que era la histórica, Asunta por la as Asunción y Carmelo porque es eh, la, el vínculo con la Virgen del Carmen, ¿eh? que imaginaros, en una villa pescadora y marinera como Laredo, pues fijaros la preeminencia que tenía, ¿no? Bueno. Y no, acabará el siglo, esto, esto todo lo hace Fernando III el santo que se le denomina y fijaros ya para rematar la triple corona el hijo de Fernando III que no es otro que Alfonso X el Sabio bueno de Alfonso de Fernando III y de su y de su mujer evidentemente que no sé por qué la historia somos tan cicateros porque sin la contraparte no no hubiéramos tenido descendencia bueno pues la realidad es que el hijo de Fernando III Alfonso X el Sabio pasa a la historia entre otras de cosas, pues ya el sobrenombre ya dice mucho, no era un hombre muy inquieto en lo cultural, eh, y pasa la historia por una obra singular de la literatura y de la música española, las cantigas de Alfonso X o las cantigas de Santa María. Bueno, pues tenemos dos de esas cantigas que están situadas, emplazadas, los relatos en el altar de Santa María de la Asunción de Laredo. Fijaros qué bonito, fijaros qué orgullo que. Obras tan selectas del repertorio cultural. Bueno, Alba, por cierto, hoy es tu nomástica. ¡Felicidades! ¿Sabías que hoy era tu santo? ¿Sí, Santa Alba? Sí. Pues buenos días, Alba. Nada, aquí saludándonos con vecinos que, que están aprovechando para dar el paseo matinal. Con las, con las mascotas. Pues sí, Alba es una de las advocaciones que vinculadas a nuestra señora de la Asunción. Yo porque lo he leído, yo tampoco sabía Alba Reyes Mar, o sea, bueno, pues o sea que pues felicidades en directo. Y, y entonces, bueno, estábamos en ese episodio de las cantigas que decía yo que fijaros el orgullo no de que dos de las piezas más emblemáticas del repertorio literario universal en lengua castellana, ¿no? Eh, las cantigas de, de santa maría eh, ubiquen dos de los relatos que son moralizantes y demás pues en, eh, en nuestro altar de santa maría fijaros cómo se divierten a estas horas eh. los reyes de la puebla vieja a estas horas que no hay nadie paseando en estas rúas, eh, a diferencia de lo que suele ocurrir a horas intempestivas, bueno, pues como os decía, dos de esas eh, cantigas, ubicadas en el altar mayor del Aredo. Vamos a eh, reflejar su, su contenido, porque también es que es delicioso, sí, es, aquí estamos paseando, sí, ahora nos vamos a, a San Martín, eh, vemos un poco uno de estos recreaciones de antiguos oficios, ojalá algún día también tenga esta vertiente más, más artesanal, ya estamos en San Martín, nos hemos salido de Santa María, eh, pero bueno, pues vamos a recorrer un poco San Martín. Bueno, pues primer milagro que, que acontece. Se refiere eh, que ha habido una caza de una ballena, un lance que, por supuesto, pues eh, en aquella época, pues imaginaros, no era motivo de mucha celebración. Entonces están los pescadores que dicen, vamos a celebrarlo, pero antes de ir a celebrar, la tradición es, vamos a acudir a la iglesia de Santa María, a dar las gracias ¿no? por, por haber tenido esta fortuna. Y bueno, allá van todos los pescadores menos uno, que se burla de sus compañeros, de, pues, de tener esa, esa fe y demás. Y buenos días. Y entonces él decide directamente ir a la parte de la celebración. Entonces refiere la cantiga, que está rimada, está, está musicada. Bueno, pues refiere que este pescador se va directamente a la cantina, se pone a beber vino y se le va la mano con la ...con la ingesta de vino... ...con lo cual se pone tan mal, tan mal... ...que en el castellano antiguo de entonces... ...pues parece que va a reventar ¿no?... ...los familiares se angustian... ...y bueno pues acuden con él que ya está moribundo... ...acuden al altar de Santa María... ...todos elevan plegarias... Eh, ...él viene a pedir perdón... ...en el estado que estaría o lo que fuera... ...y ahí ora el milagro... ...y evidentemente este pescador salva la vida... Y eso es uno de los, eh, de los deliciosos. Vamos, vamos a acceder por aquí, sí, porque además así aprovechamos para enseñaros la, la puerta original, a ver si vemos un poco sus, sus restos. Todo esto gracias a yo que bebo de, de Fernando Bailet, de sus investigaciones y que me he recreado tanto, pues al final es bonito ¿no? ir eh, descubriendo. Bueno, por cierto, vemos eh, nos he contado también en ese 1200. Es cuando se inicia la muralla, ¿no? Fijaros aquí qué, qué paños eh, todavía sobreviven, qué bonito. Y por supuesto las puertas. No, un día dedicaremos un programa a las puertas de la Puebla Vieja. Vais a sorprenderos las que había, las que subsisten y dónde estaban. Pero digamos que como era propio de aquella época, cuando se otorgaba el fuero, pues eh, intentaban eh, fortificar estas nuevas ciudades que iban a suponer un bastión para la corona frente a otros poderes señoriales que en aquella época eran los que estaban en vigor. Bueno, pues vamos a entrar. Bueno, y esa es la primera cantiga. Vamos a rematar la segunda cantiga. La segunda cantiga eh, refiere otro milagro, este también bonito. Nuevamente los pescadores eh, en primer plano. Eh, fijaros ¿no? cómo el propio rey se persuade Alfonso X el Sabio de ese vínculo pescador, pero es que, imaginaros, tenía que tener idealizado los, los Messi y Ronaldos de este rey, eran laredanos, porque claro, su padre, eh, Fernando III, estaría, eh, vamos, más que feliz, más que dichoso, porque gracias a la gesta de estos marinos habían logrado reconquistar... Eh, Sevilla y luego, bueno, pues culminar un poco todo, todo el tema de la, de la reconquista, ¿no? aunque todavía luego iban a durar los escarceos algún siglo más. Pero bueno, entonces, claro, este Alfonso X debe estar obnubilado por los pescadores laredanos y vuelve en esas cantigas a referir otro capítulo, en este caso, a una refriega. Eh, se habla de un duelo... Eh, entre dos pescadores que se citan ante el altar de Belén para acometerse a cuchilladas. O sea, una cosa un poco que también habla del temperamento de nuestras gentes, ¿no? Eh, que ese sí que lo heredaron luego los distintos linajes, que, bueno, cualquiera que se mete un poco en la historia del de aredo, eh, pues, pues alucina, ¿no? Con esos desafíos y esos lances... Y esas disputas que de alguna manera hemos heredado más suavizadas los contemporáneos. Ahora os explico lo que está enfocando eh, Celia, ¿sí? <laughs> pero voy a rematar que si no, luego se me queda la anécdota. Bueno, se emplazan los dos pescadores para acometerse a cuchilladas y cuando uno va a arremeter contra el otro, el milagro de la Virgen en este caso consiste en que les genera una parálisis a ambos contendientes. Se quedan paralizados y ya cuando vuelven en sí, pues evidentemente eh, allí ya no hay lugar a, a ninguna cometida más, eh, se autoperdonan, no sabemos tampoco el lance que les había llevado a esa, a esa situación tan, tan violenta, pero bueno, pues otro milagro de la Virgen que queda reflejado en esas deliciosas cantigas de Alfonso X el Sabio que nos sitúan en mitad del siglo XIII. Y eh, vale, pues ahora aprovecho esta parada para dar los buenos días a los que, oye, pese a ser festivo estáis al otro lado, muchísimas gracias. Nosotros, eh, yo inicialmente la intención había sido eh, que también íbamos a tomarnos un día libre, pero Celia decía, no Javi, hay que estar al pie del cañón que nosotros no tenemos festivos. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y fijaros, esta puerta... Seguro que muchos lo habéis acertado, pero muchos no sabéis. Esta es la entrada original, la entrada con la que se concibe este templo. ¿eh? ¿Veis? Lo que ha variado respecto a dónde hemos arrancado el programa y, y dónde está la entrada eh, principal, ya, la contemporánea y el pórtico y todos los agregados, esa es una iglesia, claro, que se ha ido haciendo por partes. Bueno, pues la entrada primitiva que está hoy tapiada sería esta y coincidiría si lo vieses dentro, con eh, la nave de Belén. ¿eh? Aquí nos colamos y llegamos de Bruces hasta el retablo de Belén, que evidentemente el retablo de Belén no está en el momento de la fábrica, sino que bueno, pues ya es una, un vestigio, un regalo, un, un, un elemento que además refleja esa tradición mercantil comercial del aredo y que no sabemos muy bien cómo acaba esta talla de origen flamenco y que tan valorada es en cuanto a su calidad artística porque además pues eh, se vincula con nada más y nada menos que la figura de Roger Van der Neide, y bueno pues eh, es un es un elemento pues muy emblemático bueno pues hasta aquí la parte histórica no os queríamos eh, volver locos eh, empieza a chispear un poco ¿eh? fijaros hoy que no os he hablado del aspersor bueno pues ahora nada pues son unas Vamos a poner así las lágrimas de la Asunción, que, que nada, simplemente un poco a modo lo que os decía, de, de refrescar un poco las calles ahora que están vacías, y es que aquí está todo pensado. Ahora la gente está descansando, se riegan un poco las calles, luego ya pues volveremos con, con el cielo más, más calmado. Y bueno, eh, deciros... Para rematar ya toda esta parte y ya que vamos a cerrar ese episodio de la patrona y los copatronos, ya sabéis, ¿quiénes son los copatronos? Pues os lo he venido diciendo también estos días. San Lorenzo, su festividad el 10 de agosto, y San Roque, su festividad mañana, 16 de agosto. ¿Qué vínculos tienen con la villa? Bueno, pues eh, en ambos casos estamos hablando siempre de la prevención de las enfermedades, eh, de la, de la peste de, de el, pues de, de la lepra en su tiempo no en el caso sobre todo de San Lorenzo vale, de San Lorenzo ya os conté la anécdota no de cómo es su martirio porque le combina el entonces emperador a que entregue los tesoros de la iglesia y bueno pues él entiende que los tesoros de la iglesia no vienen a ser más que los pobres, los enfermos, los desfavorecidos eh, y, y no y, y entonces eh, eh, vale que estamos aquí con el lenguaje de señas eh, Celia y yo eh, quieres venga vamos no ¿Quieres? no no, no. Eh, entonces eh, pues eso en cuanto a San Lorenzo que ya os digo, pues eh, aquí había un lazareto, eh, que era un lugar en el que pues, las personas pues, afectadas con distintas enfermedades contagiosas, por así decir, eran atendidas y eran cuidadas. Y era el lazareto vinculado a la figura de San Lorenzo. Y luego está San Roque, que San Roque es un santo, el que vamos a festejar mañana, que es el que realmente tiene esa advocación con la peste, porque en su trayectoria vital, en su biografía, se habla de que inicia una peregrinación a Roma. Y en esa peregrinación se encuentra con que se ha desatado la peste y él, sin pensar solo, pues, empieza a atender a la población. Hasta que le ocurre, pues, como, como nos contaban el otro día en esa deliciosa presentación del libro, y ahora me salto un poco eh, sobre el arrabal y el convento de San Francisco, como les pasó a los frailes de Barrieta. ¿no? Que hay una peste en Laredo, salen huyendo los clérigos, que eran los que se habían opuesto a que esos frailes vinieran a la puebla, a la zona poblada, por así decir, y son ellos los que se encargan de atenderlos. En el caso de Laredo, fallece toda la comunidad, se dice menos un joven. Eh, en reconocimiento, el pueblo de Laredo a esa entrega que dan hasta la vida, les permiten ya por fin acceder intramuros de, de la villa, y es cuando se edifica ese convento de San Francisco. Que, fijaros la vocación que tiene, franciscana que ahora están, eh, las madres trinitarias están desde el 1881 pues, al cargo de, de este eh, convento. Bueno, pues un poco esa historia de los frailes de Barrieta es la de eh, San Roque. San Roque se pone a cuidar a esos enfermos en esa peregrinación que va camino de Roma, eh, hasta el punto de que él también se contagia de la peste. Pero eh, la suerte de San Roque es pues que eh, él no va a sucumbir a esa a esa enfermedad porque hay un ángel que le viene y le cura las heridas. Y además, y además, hay un perro que le viene siempre con un trozo de pan y le alimenta. El famoso perro de San Roque, no que si a San Lorenzo le representamos con la parrilla, por esa, en esa alusión a esa tortura ¿no? que muere abrasado en la, en la parrilla, y que por cierto es patrón de los cocineros, que no sé si el otro día, bueno, sí lo dijo Ángel Luis Gómez, por supuesto, eh, pues... ¿Alguna pregunta si, si tenéis? Pues <laughs> nada, que a esas horas. Es que... Bueno, a ver, ¿qué me estaba yendo? Pues el caso de San Roque, su representación es con ese perro, el perro de San Roque característico. De hecho, eh, luego hay hasta, hasta refranes y demás, ¿no? Vale, entonces con esta parte ya sí que finalizo la reseña histórica y ahora vamos ya un poco con la actualidad. Vamos a a regresar un poco sobre nuestros pasos a ver si confluimos en la calle Santa María. Ahí va. Pues sí que vuela el tiempo, eh. Yo decía hoy que les que les cuento. Pues pues bueno, fijaros que de apuntes históricos vamos bien serviditos. Vale. Eh, la actualidad. <laughs> Aquí encima nos boicotean la emisión. Vamos a ver. Eh, actualidad del día. Eh, recordaros que está abierto ese plazo de inscripción para el concurso de decoración con motivo de la Batalla de Flores. Estamos a 10 días del gran día, parece mentira. ¿eh? ¿Cómo va corriendo el calendario? ¿Cómo se van intensificando esas labores? Nosotros ya os decimos, sin desvelar mucho, que vamos a hacer una semana especial Batalla de Flores. Y vamos a recrearnos en esta fiesta grande de Laredo que requiere que le demos más, mucho más relieve, más realce. Fijaros qué bonito pasear al lado de, de este paño, que este sí que es el original ¿eh? de, de, de la Puebla, para que nos hagamos una idea ¿no? de, el concepto de recinto amurallado, de fortaleza que era la propia iglesia, que nunca... Hemos puesto demasiado hincapié, fijaros los sillares, algunos evidentemente reforzados, porque el paso del tiempo pues, no ha sido en, en vano, pero que nos permite hacernos una idea ¿no? de, de cómo era la Puebla original y sobre todo estamos en una zona en donde se conserva mayor, pues, la mayor parte de, de este vestigio histórico. Bueno, pues la asociación El Taller que os decía que convocan ese concurso de decoración de fachadas, de balcones y de escaparates y os animamos a participar, hay que inscribirse antes del día 18, o sea, antes del viernes. Eh, Asociación El Taller, está, pues cuenta con la colaboración del propio Fernando Arce, que es uno de los impulsores, con Beco, con... vamos a ver, que no me quiero dejar a ninguno y se me ha ido la... La, la cita, vamos a ver. Sí, asociación, aquí. Eh, sí, Beco, el taller bordado oliveri y el Ayuntamiento de Laredo. Vale. Que a cada cual lo suyo, ¿no? Y nada, pues enhorabuena también por esa participación a todos ellos. Eh, como os decíamos ayer, ya se puede solicitar el aula matinal hasta el día 24, ya sabéis, ese servicio que se brinda en los cuatro colegios de infantil y primaria de Laredo. Pepe Alba, Vía del Mar, el Picasso y el San Vicente de Paul. Bueno, pues hasta el 24 de agosto, no lo dejéis, lo podéis tramitar bien presencialmente en el registro del ayuntamiento o bien a través de la página, eh, o sea, de forma telemática. Si tenéis, ya estáis inscritos y demás, pues también. Aquí estamos viendo otro tramo de la muralla al fondo que se superpone con estos contrafuertes que tenemos aquí de este templo que un día le dedicaremos un, evidentemente un programa a ellos. Y en cuanto a, a bueno, otra novedad que no contamos ayer, se ha vuelto a poner en marcha el centro de interpretación eh, del desembarco de Carlos V en Laredo. Ya sabéis que está emplazado en la puerta de San Lorenzo, la puerta de Bilbao. Y allí, viernes, sábado y domingo, de once y media a una y media, van a ser voluntarios de la Asociación El Palenque los que van a asumir esa labor de enseñar, de mostrar ese pequeño museo histórico que nos permite recrear eh, todo lo que fue la etapa del emperador Carlos V y su vínculo innegable con Laredo. Bueno, hoy pues tendríamos ahí los fascistoles, ¿no? los, los águilas que están ahí en el, en el altar mayor y que son los que la tradición dice que el propio emperador regaló a la villa de Laredo en uno de sus en una de sus estancias, en uno de sus viajes. Eh, luego hay otros municipios que también refieren la misma anécdota. Lo que no tienen tan acreditada es la presencia del emperador, cosa que en Laredo pues nadie duda al respecto, ¿no? Vale. Eh, y en cuanto a la noticia propiamente, pues ayer se nos daba a conocer eh, ese proyecto de restauración, de recuperación de del de Sí, del, sí, la inscripción de los, del concurso de decoraciones se eh, acaba el 18, nos estaban mandando un mensaje, sí, así es. Bueno, pues que os decía, que la noticia ayer propiamente dicha era que a consecuencia de esa reunión del alcalde Miguel González con eh, la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Eva Guillermina Fernández, eh, se nos... Eh, anunciaba la próxima remodelación, recuperación, diríamoslo así, de ese parque que está al final de San Lorenzo, eh, al final de las pistas deportivas, en el comienzo de las Ánimas y que presenta un estado, todo hay que decirlo, lamentable. Bueno, pues se va a hacer una intervención integral, que va a reponer los elementos de juegos infantiles, va también a actuar en la parte de jardinería y va a condicionar los caminos una vieja demanda del vecindario de la zona y del Laredo... ¿no? que es un lugar de expansión y que estaba muy degradado y que no podemos menos que celebrar todo ello en el contexto de una reunión en la que se abordaron también otros proyectos muy interesantes para el Aredo de los que ya os habíamos venido hablando pues eh, desde esa ampliación de la tribuna del campo de fútbol de San Lorenzo más próxima al al instituto bernardino de escalante y que eh, en cuya parte inferior se quieren ubicar los vestuarios modernos y dignos de esa instalación deportiva. parece que va a ir todo eh, en marcha en esta primera parte de la legislatura. ese es uno de los compromisos que se ha arrancado a la consejera y que además, pues, de alguna manera, lo que tiene la parte de compromiso es que vincula a las partes en este caso, pues también al propio ayuntamiento de Laredo. Se habló también de esa cubrición de la bolera del corro, que ya sabéis que bueno que afortunadamente es un proyecto que estaba ahí fraguándose en la anterior legislatura y que no va a caer en saco roto, porque era una demanda histórica, como el de los parques infantiles, y aprovecho ya para aclarar y eh, deshacer en tuertos, eh, hasta ahora no se han acometido porque el dichoso plan general del 87, que es el que tenemos actualmente en vigor, estaba tan desactualizado que no permitía el, el acometer este tipo de actuaciones, con lo cual nos estaban dejando un poco, nos estaban sacando los colores con respecto a casi todos los pueblos de nuestro entorno. No era un problema económico, que luego hay que pagarlo, evidentemente, pero disposición económica, disponibilidad se, se ha tenido siempre. Lo que no se han tenido son los permisos. Toda esa labor de obtener los permisos, de cambiar, eludir. O hacer algún sorteo a la propia ley y al propio plan general es lo que se vino acometiendo en la última legislatura, y a partir de ahí se sientan las bases para que ahora, con la inversión correspondiente, se puedan por fin acometer este tipo de eh, actuaciones. Y en esa reunión, algo que sí que era novedoso, porque hasta ahora no se había hablado de ellos, en la parte cultural, porque os he dicho que era una, es la consejera de turismo, cultura y deportes, pues en la parte cultural se habló de impulsar en el marco de una semana grande, de cara a todo ello al año que viene, en el contexto de la batalla de flores, una semana grande, bueno, pues de eh, crear el evento de Noches Pejinas. La verdad es que suena muy bien como suena muy bien la dichosa semana grande, ¿no? que siempre hemos abogado por ella, es cierto que eh, habrá que hacerlo con la suficiente sensibilidad como para no eh, condicionar el propio desarrollo de la batalla de flores, Lo hemos explicado mil veces, ¿no? eh, la, semana, la semana que viene, para que os pongáis en situación, la semana que viene es una semana muy intensa eh, para para los carrocistas, eh, porque pasa por tener actividad en las huertas eh, y mucha actividad en los cuarteles generales. Con lo cual, claro, imaginaros lo que es que pongamos de repente elementos que distraigan o que hagan que muchos de los colaboradores o algunos de los colaboradores se planteen el acudir. ¿no? Entonces ahí hay que hilar un poco fino, hay que tener equilibrio, pero bueno, también es cierto que eh, todo lo que fortalezca el atractivo el gancho de esa batalla de flores eh, como elemento lúdico y festivo en torno al cual pues organizar distintas actividades va a redundar en beneficio de la propia fiesta con lo cual ya digo hay que equilibrar un poco todos los intereses pero qué duda cabe que esa demandada semana grande del laredo que la hemos eh, es una reivindicación de, de muy atrás y que se ha intentado de muchas maneras a veces se ha casi llegado ¿no? pero a ver si por fin se articula de una forma que haga que fijaros pues tenemos empezamos eh, la parte fuerte en Cantabria con la Semana Grande de Santander ahora mismo estaría la de Torre de la Vega y el broche en Cantabria tendría que ser la Semana Grande de Laredo ahí lo dejamos y ya digo, esas noches pejinas, pues que pueden ser también un paso en esa, en esa buena dirección. Y eso en cuanto a la actualidad, porque lo demás ya lo habíamos ido refiriendo, y al ser hoy festivo, pues tampoco había ahí mucho... Vamos a cerrar ya con la agenda, la agenda que es muy importante. ¿No os he explicado hasta ahora? ¿Eh? Sí. Eh, hoy y mañana, solo os voy a referir porque, como mañana ya vamos a estar, ya tiramos hasta el fin de semana. Pero bueno, de hoy, eh, fijaros la camiseta que traigo. Asociación Española contra el Cáncer. Ahora mismo a las once y media, una masterclass en el Parque de los Tres Pescadores. Eh, con Monitoras, Nuria Fuentes, con Gais Cane, Puente del Body Training Laredo, con Estrella Jiménez, con G. ...de la Academia Streamings, vamos a tener baile, vamos a tener Zoom... ...vamos a tener pilates, vamos a tener, creo que hasta boxeo... ...que va a estar Pablo también de Body Training... ...con lo cual, eh, es una actividad entre lo deportivo, lo festivo, lo lúdico... ...vamos a bailar, eh, inscribirse es sencillísimo, es acudir allí... ...se aportan tres euros que van, eh, la recaudación va íntegra... ...pues a la investigación contra el cáncer... ...que es una causa que tenemos que abanderar absolutamente todos... ...porque esa dichosa enfermedad... Nos toca de cerca absolutamente a todos, o sea, nadie huimos de ello. Y en vez de eh, taparnos los ojos a la realidad, vamos a intentar luchar contra, contra ella y vamos a, a hacerle frente. Vamos a coger ese, ese plano de la Puebla Vieja, que es que es bonito un poco de cómo sintetiza nuestra Puebla original. Bueno, pues eso a las once y media. Antes y desde las diez, desde ya casi, en el Instituto Bernardino vamos a tener esa nueva edición del torneo 3x3 de básquet que organiza el Club de Baloncesto Laredo y que, bueno, es uno de esos acontecimientos del verano que no pueden faltar. Lo han tenido que desplazar de su ubicación original que estaba prevista en las pistas de San Lorenzo y ahora van a tener dos pistas exteriores y dos interiores en el Bernardino. Acercaros por allí. Yo creo que los equipos ya estaban ya inscritos y demás, pero para ver el espectáculo pues siempre va a estar bien. Por supuestísimo, hoy no puede faltar a las 12 del mediodía la Misa Mayor de Santa María, aquí mismo en Santa María de la Asunción, un evento que tradicionalmente es solemnizado por la Coral Salve, otro de los alicientes y que tiene como elemento así distintivo esa ofrenda, tanto floral como en forma epistolar, que hace el alcalde de Laredo en nombre del pueblo pejino. Como es la primera vez que le va a tocar a este nuevo alcalde hacer ese discurso, pues vamos a estar atentos a ver si, más allá de lo convencional, introduce, desliza algún mensaje de, de algún tipo. Eh, históricamente, pues ese discurso siempre ha tenido... Eh, esa, ese doble significado. Nosotros estaremos allí, ya os decimos, vamos a retransmitir esa misa mayor de Santa María porque nos parece un acontecimiento bonito. Y ya por la tarde también estaremos en ese concierto, en ese recital Ricordis que eh, el coro juvenil Aila eh, va a ofrecer en eh, los Padres Trinitarios. A las ocho y media de la tarde, lo voy a verificar, no quiero meter la pata con temas de agenda, a ver si os voy a llevar antes o después, ocho y media de la tarde, efectivamente. A las nueve, esa demostración de folclore por las tierras de Cantabria, eh, en este caso con un ballet de Serbia. Eh, eso sería el programa de hoy. Y para mañana, que es festividad de San Roque, ya sabéis que el grueso de lo que es el Día del Puerto, el Día de la Marmita, se traslada al sábado por aquello de facilitar la participación en fin de semana. Y eh, tenemos esa conferencia eh, de los cursos de verano de la Casa de Cultura, eh, rompiendo estereotipos del deporte, lo va a impartir una ex campeona, bueno, es jugadora de rugby y campeona en el 2010 del Campeonato de Europa, eh, Marta, ¿cómo se llama? Marta Literas Ruiz, eh, que es una experta en igualdad. Cerramos ya con el jueves, bueno, eh, ahora me dejarán un mensaje, el jueves, no os olvidéis, aparte de los jueves divertidos con Tamara en el Parque de los Tres Pescadores, eh, ese espectáculo bonito eh, que se titula Arriba los Corazones, por la compañía Al Aire que en este caso canta por la familia Flores. Y va a ser un recital ahí en los jardines de la Casa de Cultura. Toma el relevo a esas noches de jazz tan fantásticas. Eh, mantiene el mismo formato. Si queréis eh, eh, la butaca, digamos, eh, con esa finalidad solidaria, son tres euros. Si no podéis acceder tranquilamente de pie, solo se chafaría en el caso de que lloviera, porque entonces son solo los que han pagado la butaca los que pueden acceder al interior de... De la Casa de Cultura, pero no siendo así, está abierto para todos y va a ser un recital de estos que merece mucho la pena. Y eh, vamos a cerrar, pues aquí agradeciendo a los que estáis al otro lado, nos felicitáis el día de la patrona. Eh, dice: Cuando acabe el verano, Javi, tienes que exponer todas las camisetas. Pues madre mía, pues no me lo va a dar, porque vamos. <laughs> Camino de, ya tenemos unas cuantas, ¿eh? entre esa baldosa, por cierto, la de Fernando Arce, que, que ahora estoy recordando con motivo de ese, de ese concurso de Balcones, a ver si me la pongo en esta semana de la batalla, más las que hemos hecho ya con nuestro logotipo de la Redulín, eh, el ancla, eh, la cuerda marinera eh, con esa bandera pejina para que no se nos confunda de dónde somos, más luego esos diseños más. ...gamberros atrevidos... ...de Riz Ras, ¿no? de Tejinchas, eh, de Lin... Eh, ...que tienen, están llenos de encantos... ...por cierto, estamos, fijaros... Eh, ...todavía tenéis... ...mira, ya gracias a, a ese recordatorio... ...entre hoy y mañana, y hoy no creo que hablan los amigos de Riz Ras, ...mañana ya casi es el límite... ...las cuadrillas... ...¿queréis haceros la camiseta personalizada del grupo... ...para, para ahora, para la marmita... ...que también puede ser luego para la batalla o... ...si vais a ir a Encerrona, si vais a ir a... A la Virgen del Puerta Santoña, si vais a ir a, a San Ginés en Colindres, si es que lo tenemos todo, eh, pues eh, aprovechar mañana como día final para darles tiempo a que os lo fabriquen, porque aunque ellos tienen taller propio, claro, tienen una avalancha de pedidos que el bueno de Gabri dirá, ahora, este Javi no tiene otra cosa que echarme más aluvión, pues lo siento, habrá que currar y ya verás, llegarás a a la barmita con ojeras y no serás el único. Y nosotros ya, desde aquí, desde esta plazoleta del Marqués de Albaida, junto a la recreación de la mítica Fuente de la Cordera, vamos a despedir ya la conexión del Día Grande de la Patrona, el Día de Nuestra Señora de la Asunción. Gracias por estar ahí. Mañana volveremos con la agenda tradicional, en otro día, de un copatrono de San Roque. Feliz martes y a disfrutar.